Así se encuentra este martes la calle San Fernando y así permanecerá al menos durante una semana, cortada al tráfico mientras se realizan las labores de restauración en la zona afectada por el derrumbe producido ayer en una parte de la muralla romana anexa a la vía. Una situación difícil especialmente para los vecinos de la zona, pero inevitable dada la peligrosidad del derrumbe. Por ello, la primera medida será la instalación de una valla de seguridad que acordone el recinto. La valla va a ser una valla de seguridad fuerte, una semana volver a la normalidad, a partir de que se si la valla se realice, empezaremos con las obras, con lo que os he comentado, la cuña de la izquierda por por, por porque se pueda uh, caer y a partir de ahí una retirada manual y muy sensata con mucha tutela arqueológica por parte de los técnicos para devolver la muralla a su estado un derrumbe que ha traído polémica. Adelante Andalucía emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que culpaba directamente a la dejadez de la Junta de Andalucía por el colapso de la muralla. Hoy ha sido la delegada territorial de patrimonio histórico de la Junta, Cristina Casanueva, quien ha respondido y denunciado como partidistas las afirmaciones de la parlamentaria Ana Naranjo. Evidentemente, esto es un solar particular. No sé por qué hace esa vinculación, yo creo que es uno subpartidista en elecciones. Ahí están los presupuestos autonómicos en los cuales va a haber mucha inversión para patrimonio en la ciudad de Córdoba. ...en la provincia también con nuevas inversiones... ...también para ayuntamientos... ...es decir que creo que está fuera de lugar... ...y donde no se ha hecho inversiones ha sido anteriormente". De esta forma y tras una semana... ...en la que se retirarán los escombros... ...y se procederá al apuntalamiento de la muralla... ...la calle volverá a abrirse al tráfico... ...bajo todas las condiciones de seguridad.